Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer. Yo soy el Moré Luis. Estamos acá en nuestra segunda clase del Zohar Kadosh, la Parasha Shemot. Lo vamos a ver los párrafos 4 al 6 del Zohar Kadosh. Y les ha gustado la anterior clase, ya fue densa, es verdad. La temática ya es densa. Por primera vez nos estamos dando cuenta que todo lo que sabíamos de Kabbalah, del Zohar, que era... Era lo que estamos aprendendo en nuestra religión. Estamos entrando al Zohar y mezclando las cosas. Yo necesito separarlas, ¿no? Y también observaste que el concepto alma dentro de la Kabbalah es completamente diferente a la idea que tenemos del alma dentro del sistema religioso, ¿no? En la Kabbalah es muy compleja, la tiene niveles, tiene estructuras, las correcciones son hechas de forma diferente en cada nivel, ¿no? Mira, es completamente diferente. Y hemos visto, ¿no?, que el nombre de toda la humanidad está codificado, mira, en las plantillas, mira, así como sopas de letras dentro de la Torah. Y todo aquel que fuera escrito en este libro, que es la Torah, y esté codificado, ahí es salvo, y toda la humanidad está ahí. Entonces, esta es una cosa increíble. En esta segunda clase, que nosotros vamos a ver estas diferenciaciones de niveles, ¿no? Más sabios, menos sabios, más espiritual, menos espiritual, ¿no? Más conectado con la luz, menos conectado con la luz. Esto todo está en el capítulo 12, en el versículo 3. Nos vamos a divertir en esta clase. Bienvenidos. Y no te olvides, mira, esa es la raíz del alma. Mira, hay almas cuyas raíces de Chabad, Haggad, Nehi son estructuras complejas. Sí, mira, la historia de la humanidad está con todos los detalles. Nosotros pertenecemos a este grupo de aquí, o Nehi, que es Netzach Od Yesod. Esta es la raíz de nuestra alma. Estamos en el proceso final de la corrección. Esto es desde la época de la destrucción del segundo Beit HaMikdash hasta nuestros días. Y en esta nuestra segunda clase, de los párrafos 4 al 6, mira, hemos visto en la clase anterior, mira, que en el Olam Habá aún habrá diferenciaciones en base a lo que las personas hicieron antes de la llegada del Olam Habá. Por eso, mira, los sabios lo codificaron como este grande secreto, hablando que cuando se manifieste Mashiach, cuando él se haga evidente, obvio, van a terminar las conversiones, las circuncisiones. Por eso ellos dicen, ¿no?, pueden convertirse al judaísmo, circuncidarse hasta un minuto antes de la manifestación de Mashiach. Una vez que él se manifieste, se haga obvio, se terminó. Entonces cada uno queda, mira, ¿sí?, en el nivel que han alcanzado. Y por eso Abraham alió, más justos, menos justos, más sabios, menos sabios, más espirituales, menos espirituales. Eso no tiene nada que ver con pobres, ricos, ¿sí? No es nada de estas cosas. Es el alcanzar el nivel espiritualizado. De espiritualizado, los nombres están codificados, ¿no?, en la Torá. El libro en el cual están escritos los nombres, mira, este libro es la Torá. El estar escrito, ¿qué quiere decir? Que está codificada la vida enterita de la persona. Mira, y los códigos revelan, mira, cómo era aquella persona, cuándo nació, qué hizo en su infancia, cuándo murió. Mira, todos los datos están ahí, mira. Cuántos eventos tuvo en su vida, hasta detalles más insignificantes, ¿sí?, cuántos matrimonios, lo que ustedes ni se imaginan. Mira, y todo aquel que vino al planeta Tierra, todo aquel que nació y está aquí, desde el inicio hasta ahora en estos 6.000 años, mira, su vida está codificada. Está ahí, solo que nadie sabe cómo extraer esto. Estamos tras de profecías, ¿sí? Pensamos que los códigos de la Torá son para cuestiones de profecías, saber terremotos, cambios de gobierno, cómo va a ser, cuándo verá aquello, aquel otro. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Y andar tras los códigos para ver de esta profecía lo que va a suceder y cómo va a ocurrir, qué gobierno, qué crisis, ¿no?, cómo será, es usar una riqueza tan grande que tenemos, que es la Torá, donde va a contar toda la vida que tienes, ya toditos los detalles, hasta la corrección final, toditas las vidas pasadas. Pero nosotros, mira, nos están queriendo colocar solo a elementos de profecía. Estamos gastando tanta energía, tanto tiempo, tanto material y tantos recursos para saber cosas relacionadas solo a este mundo físico. Y hoy día, en esta clase, mira, veremos una de estas diferencias, ¿no? Y hasta podremos escoger
em qual de los dos lados queramos estar, sim? No momento que ele se que Mashiach se manifeste, sim, é exatamente como os sábios dijeron, não? Se terminou as conversões, se acabou a circuncisão. Isso não tem nada que ver com coisas físicas. Eles estão dizendo que quando Mashiach se manifeste, cada um permanecerá em el estado que está. Pero agora temos a oportunidade de poder, aqui a partir destes dois exemplos que nos dá Daniel, sim, saber em qual de los dois lados queremos estar. Mira, e hemos visto que quando chegar, mira, el mundo venidero, mira, todo el mundo será salvo, sim? La salvación no es algo estricto o que foi dado, otorgado a alguna religión. Esto no tiene nada que ver con esto, mira, sim? Todo el mundo será salvo y esta es la visión de la cábala. Entonces no se puede, no puedo entrar a la cábala, sí. Y en ciertos aspectos y en ciertos puntos yo tener la idea del sistema religioso de donde hemos salido, ¿no? Y las ideas que hemos recibido hasta ahora, todas ellas no son acertadas, mira, dentro del sistema religioso que estábamos, ¿no? Entonces yo hemos visto que cuando llegara el mundo venidero, todo el mundo será salvo. ¿Por qué? Porque el nombre de todo el mundo, de cada persona que vino, a raras excepciones, pero rarísimas, están codificados en la Torá. Y en la primera clase de la Parashá Bereshit, el del Sefer Bereshit, en la primera clase, en la Parashá Bereshit misma, hemos visto que la Kábala, mira, ella indica que cada persona cuando viene al mundo, ella nace rodeada de luz, mientras la religión dice que la persona nace en el pecado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos cargados, mira, de esta religiosidad, de estos conceptos, y cuando entramos en la Cábala hay un choque de los dos, y nosotros nos inclinamos ¿por cuál? ¿Por la Cábala o por lo que hemos aprendido? Por lo que hemos aprendido en la religión, ¿sí? Y esto a veces nos atasca, y esto va a ser un elemento que va a jugar un papel importante en la hora que se manifieste el Olam Abba, porque nos vamos a quedar en el estatus en que estábamos, mira, de nuestro proceso de conexión con la luz, ¿sí? Y se imagina llegar allá aquel día cuando se manifieste con clareza todas las cosas y darnos cuenta que más del 60% de lo que creíamos había sido religiosidad que hemos traído en nuestra mochila y que no era en sí la Kabbalah. Y que todo el mundo será salvo, mira, pero habrá una diferenciación, ¿no? Sí, entre las personas, no de ricos y pobres, ¿no? Y no estamos hablando en términos políticos, ¿no? De lo que vendría a se instalar en el Olam Habá, una cosa algo parecido a un socialismo. Eso no tiene nada que ver con política. Sí, no puede entrar en la cábala ni con conceptos de la religiosidad ni de la política, sí, no es un socialismo. Cuando se habla de diferencias, no es en esta cuestión, mira, es de más sabios, menos sabios, más conectado con la luz, menos conectado con la luz, más justo, menos justo. Y el Zohar dice que mira, las diferencias seguirán existiendo, mira, quien es más inteligente continuará más inteligente, ¿no? Personas más conectadas con la espiritualidad y continuarán más conectadas con la espiritualidad, porque se facilitarán las cosas. Sí, eso debo de entender, eso es cábala, eso es parte de corrección, es parte del ticún que tenemos. ¿Y quién habla de esas diferenciaciones? Mira, son los profetas, en especial Daniel, mira, y ellos están en los niveles de Netzach y Yod. Entonces el Zohar cita un versículo de Daniel en donde él presenta, mira, dos tipos de personas, mira, y cómo ellas irán vivir en el mundo venidero. Eso está en Daniel capítulo 12, el versículo 3. Y hemos visto en la clase anterior que podemos dividir esos tres primeros versículos del capítulo 12, mira, en lado de la izquierda, lado de la derecha y el brazo central. Entonces, quiere decir que la corrección, el proceso que vamos a entrar para el Olam Habá va a ser muy doloroso, ¿no? Aquí está, aún aquí hablo. Son tiempos de angustias, ¿no? Sí, muy complicados, ¿no? Pero esta separación entre personas, estos niveles que van a haber en días de Mashiach, están expresados aquí en el versículo 3. Mira, él habla del sabio. Mira, dice que su resplandor va a ser como el resplandor del firmamento del cielo, el brillo que hay en el cielo. Cuando sales de tu casa y miras al cielo, este resplandor, este brillo tiene, ¿no? Sea durante el día o durante la noche. Ahora, los que conducen a las personas a la justicia, o sea, a conectarse con la luz, ¿no?
Sim, disse que o brilho delas vai ser superior ao brilho do firmamento. O brilho delas vai ser como o brilho de las estrelas que estão a miles de quilômetros. E mira, e sua luz chega até a Terra. Então, superior ao brilho do firmamento é o brilho de las estrelas. Então, superior a um sábio é aquele que conduz outras pessoas a conectar-se com a luz, a conectar-se com a espiritualidade. E disse que elas estarão brilhando eternamente. Vão a quedar neste nível, isto há que entender, não? Sim, a pessoa pode ser sábio, vai continuar sendo sábio no nível que está e de repente um pouquinho mais, mas não vai acceder a mais. Pero aquele que logra conduzir outros à justiça, a se los conectar com a luz, não? Con la espiritualidad, su brillo es de las estrellas, no es el brillo del firmamento. Entonces van a haber diferenciaciones dentro de lo que es el proceso de la manifestación de Mashiach, ¿no? Del Olam Abba. Y por eso leo que Daniel 12:3 dice, mira, los sabios tendrán un brillo como del cielo en el mundo venidero. Mira, a palavra brilho em hebreu é zohar, ali estás vendo? Zohar é brilho, que significa brilho, luz, não? E aí o segundo, mira, os que conduzem pessoas hacia o bem, conectando-os com a luz, mira, que conduzem várias pessoas hacia a luz, sim? Estas pessoas brilharão como as estrelas por todo o sempre. Mira, há um nível de brilho acá e há um nível de brilho muito diferente acá. Aqui são os sábios, não? E aqui são aqueles que conduzem outros a conectar-se com a luz, com o bem, com a espiritualidade. E que faz aqui Daniel? Ele nos apresenta então duas categorias de pessoas. Por isso hemos dicho que vamos a poder decidir ali, ó, em qual de las duas queremos estar. Queremos estar no primeiro grupo ou no segundo grupo? E estamos aqui com o texto de Daniel, mira, capítulo 12, versículo 1, 12, aqui está o 3, ele inicia aqui, ó. E aqui está a palavra, ó. Aseru que soa, mira, com el esplendor ali, ó, el brilho ali, ó. Que soa, está vendo a palavra soa, sin la babe ali, ó. Sim, aqui está ele, ó. El soa é este brilho, é este esplendor, ¿no? Sim. Está aqui, ó. Capítulo 12 de Daniel, versículo 3 que inicia aqui, ó, sim? E a palavra Sohar, ela se encontra aqui, ó. Zain Heiresh, melhor, sim, lavável, que soa. E se eres bem observativo, vas a ver que a palavra Sohar ali, ó, Zain Heiresh, ela aparece aqui. E lo vamos acercado ali para que lo veas, sabe? Zain Heiresh, e ele também aparece aqui, ó. Está vendo? Zain Heiresh, aqui, ó. Zoa e Sohar. Este Sohar é a primeira parte, e este Sohar de acá é com a segunda parte. Só que este primeiro Sohar é o brilho do firmamento, e este segundo Sohar é o brilho de las estrelas. Sim, está vendo ali, ó. Aseru. Mira, isso aqui é do futuro, não? E ali, ó, que sohar, mira, do tempo, sim? Que estamos a tempo presente. Está vendo como isso funciona? A ayuda é do futuro. E aqui está indicando a terceira pessoa. Sim? E a raiz é a mesma. Zain, hei, resh, ali, ó. Zain, hei, resh. É a mesma palavra duas vezes. Isto pertenece à primeira parte de los justos, não? Que brilham como o firmamento. E aqui é o brilho de aqueles que conduzem, não? A las personas a conectar-se com a luz, sim? A conectar-se com a espiritualidade, que brilham como as estrelas. Mira, e se pode fazer uns exercícios lindos e hermosos. Mira, o versículo 3 empieza aqui, ó. Vea Mashkelin, vem de Mashkel. Mashkel são acertijos, não são provérbios, não? Então, se tem que ter muita sabedoria para entender esses provérbios, saber desentramar os secretos ali, ó. Vea Mashkelin e Aseru, mira, brilharão, não? Com o brilho do firmamento. Ora, este Kesohar me está relacionado àqueles que levam ali o Matzdiqué, a justiça, a conectar-se com a luz, a conectar com a espiritualidade, Arabim, como as grandes
Rojabim, como as grandes estrelas, não estrelas chiquititas, grandes estrelas, mira, Rabino, Leolam vede por toda a eternidade brilharão. Então, este é o primeiro conceito que vai aqui, e este é com o segundo conceito. Este brilho é superior a este brilho. Por quê? Porque aqui está falando de los másquiles, sim, de los proverbios, de los enigmas, de saber, de entramar, conocer, de sábios, pero aqui está falando de la justiça, de levá-los a conectar-se com la luz e com la espiritualidade. Mira, van a haber dos niveles, não? De personas en días de Mashiach, não? Quando ele se manifeste fisicamente. E qual é a ideia, o conceito? Que uma vez que se haga presente Mashiach, quem está neste grupo não passa para cá, sim, e não consegue mais a ascensão. É um grupo muito mais elevado que este. Sim? Por isso, há que lutar, há que esforçar-se, há que fazer. Sim? Mira, não é só questão de ser sábio, de ser expositor, de passar os cursos, de ter o diploma, de ser apto a explicar o Zohar e tudo aquilo. Isto é um nível. Nível superior é a habilidade de poder conduzir outros a conectar-se com a luz, a despegar-se de todos os processos incorretos e soltando pouquinho a pouquinho, conectar-se com a espiritualidade. Este brilho é muitíssimo superior. E por isso se habla de trabalhar a espiritualidade. Por quê? Porque as diferenças, mira, vão a seguir existindo e habrá duas categorias. E que ocorre? Generalmente temos muito aprecio por la sabedoria, por los sabios. Sim? Porque nos explica onde está escrito, sim? Escrito o texto, queremos a evidência, não? Queremos que esteja de forma explícita, não? Queremos aprender para poder ensinar. Mira, todo isso é a sabedoria. Este brilho aqui é inferior, não? E a Kabbalah é basicamente uma sabedoria. Estás vendo como isso funciona? Sim? Aquele másquil, não? Esta sabedoria. Aprendemos, mira, que quem estudou, que quem tem conhecimento é uma pessoa muito elevada. Mira, às vezes temos paradigmas que não são del todo correto. Por quê? Porque não lemos detenidamente o texto, porque não nos explicam as coisas em sua forma correta e temos uma apreciação equivocada do assunto. Pero, esta é o bonito ali, ¿no? Pero, mira, essa pessoa, de acordo a Daniel, está em um nível inferior, mira, com esta sabedoria. Por isso não é só estudar livros de Kabbalah, não é passar curso, não é ir à universidade, não é passar-se uns 5 anos estudando em uma yeshiva em Israel e ah, somos aptos para ensinar a Kabbalah. Não é nada dessas coisas. Mira, para Daniel, mira, sim, esta pessoa está em um nível inferior, mira, aí no mundo venidero, com relação a aquelas pessoas que levam outros a ser o bem, a conectar-se com a luz. Isto é muito mais difícil. Então, em realidade, o que significa isso? Mira, não serve de muito que eu tenha tão solo a sabedoria, já que esta sabedoria está solo dentro de mim. Mira, ela está presa a mim. Eu sou capaz de explicá-la, de ensiná-la, eu hablo, la ensino, le transmito toda a matéria, cumpro o currículo, temos os materiais escritos, os livros, todo, pero solo conhecimento. Estamos aprendendo a fazer as coisas, pero isso não está incidindo em nosso comportamento. O que quer dizer? Que hablamos, hablamos, hablamos e le damos a la oportunidade a la persona que siga mezclando el sistema religioso con la cábala. Le seguimos dándole cuerda a sus ideas y conceptos. ¿Sí? La persona no se conecta con la luz, no logra conectarse con la espiritualidad. Por supuesto, mira, que logró, la persona logra un nivel elevado, el de Zohar, ¿no ve? ¿Sí? Que es un brillo del cielo, pero mira, mais importante é quando eu levo pessoas hacia o caminho do bem, quando por meio de lo que hablo ou enseño, de mis acciones, mira, tem que haver acciones, não é só as palavras e a enseñanza bonita, tem que haver essa acción, ya que todo lo que hacemos está sendo visto, está sendo copiado, está sendo, se vale o término, plagiado. Sim, nos querem sacar cópias, não de lo que hablamos, sino de nossa forma de fazer as coisas, de reaccionar.
Entonces, cuando mi modelo personal hace que las personas que me ven sean mejores personas, mira, y no se habló una única palabra, no se enseñó de cábala, no hemos dado nuestra opinión de la espiritualidad, absolutamente nada. Solo han visto nuestras acciones y qué están haciendo, lo están viendo, lo están copiando y hasta lo están plagiando, dicen, ¿sabe qué? Me gusta la forma como lo vive fulano de tal. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Mira, esto es superior que la sabiduría, que la enseñanza, que la instrucción. Mira, acá no estamos hablando, esto es bien importante, mira, no estamos hablando de proselitismo. No es ir por las calles, las plazas y gritar y obligar a las personas que entren a la cábala, que entiendan el mundo espiritual, quererlas corregir y quitar los conceptos. No es nada de esas cosas, no tiene nada que ver con ese proselitismo, con salir a ganarse almas, mira, ya que la cábala es totalmente en contra del proselitismo, ¿sí? La cábala trabaja ¿con qué? Con la acción, ¿sí? No solo con palabras, no es convencer a las personas para que nuestro grupo esté lleno, que queremos que fulano entre a la cábala, y a veces para entrar le doramos la píldora, ¿sí? Como se dice, ¿no? Mira, no se necesita salirse por ahí predicando para que las personas hagan ciertas cosas. Mira, la cábala no usa ni aprueba ese método. Esto hay que entender. El proselitismo, mira, es un proceso que hemos aprendido en el sistema religioso. Estábamos obligados a hacer, ¿no? Porque habían ciertas condiciones para que nuestra, acordemos, ¿no? Para que nuestra salvación sea efectiva hay que hacer eso, si no, no sirve de nada. Yo quiero que entiendas para que captes la diferencia entre un sistema religioso y lo que es la cábala. Son dos cosas diferentes. Pero, ¿no? Siempre esa palabrita, ¿no? Pero, en mi jornada laboral diaria, mira, en mi interacción diaria con las personas, mira, si hago que una persona cambie un poquito su forma de vivir y se conecte con la espiritualidad y con la luz, esto es mucho más interesante que ser un sabio. Mira, esta es la conclusión del Zohar Kadosh, la misma conclusión de Daniel. Y todo esto tiene que ser hecho. Mira, todo ese proceso aquí, tienes que lograr hacerlo sin decir una única palabra, solo por la acción. Si hablas, le obligas, le quieres convencer, el método no es válido. ¿Sí? Yo quiero que entienda. La persona te va a estar viendo en tu interacción diaria con otras personas, cómo reacciona con estas personas, ¿sí? Cómo sufres a veces el insulto, ¿no? ¿Sí? Cuando te dicen cosas que no hiciste, tu reacción, ellos están mirando, están copiando, van a querer plagiarte. Este tu andar, ¿me estás entendiendo? No hay una única palabra. Todo es acción, ¿sí? No hay proselitismo, ¿sí? Esto es superior, mira, y es más interesante que ser sabio, ¿no? Además, yo no necesito ser sabio para hacer esto, ¿no ve? Para tener esta interacción correcta con las personas. Mira, lo que yo necesito es un poquitito de amor al prójimo, ¿no? ¿Sí? De a veces saber soportar a las personas, saber que es difícil lidiar con el pueblo, que es complejo, que tiene que tener mucha paciencia, ¿no? Y hacer que se conecte con acciones de luz. Eso ya es conducirla, conectarse hacia luz. Ustedes ni se imaginan. Por eso, a veces, termina una jornada del día, ¿no? Y con la acción se han hecho cosas que ni nos imaginamos y nunca nos pasará por la cabeza y nunca sabremos el resultado. ¿Sí? Y eso me garantiza, esta acción de aquí me garantiza un brillo, un zohar mucho mayor de aquellos que son sabios. Entonces tenemos aquí a dos categorías, mira, los sabios que quedan con el brillo del cielo por su sabiduría, ¿no? ¿Sí? Poder explicar, enseñar, todo magnífico. Y los que conducen otros hacia el bien, ¿sí? Hacia la luz, con un brillo de las estrellas que es superior al brillo del cielo. Sí, mira, mira, el momento de tomar la decisión es ahora.
Porque no momento que Mashiach se manifeste, que ocorre? Os que estão em este lado, que é os que estão em este lado, vão ter um brilho superior a estes outros, porque sabem uma técnica não de hablar, 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 sino de actuar, de la acção. Lo que houve aqui foi la deficiência em el actuar, em el processo de la acção. Eu quero que entendas. Mira, são dois processos, nós vamos a decidir. Mira, está aberto, os sábios ilustraram isto como a manifestação da Mashiach, e se terminam as conversões, não há mais conversões e não há mais circuncisão, não? Incluso o Talmud diz, não, que em dias, quando já empecemos a entrar em dias de Mashiach, não, não vão haver mais conversões. Sim? Mira, e isso antes da manifestação de Mashiach. Isso que quer dizer? Mira, que a decisão tem que ser tomada. Eu não posso entender todos esses processos de forma literal, seja de la circuncisão, não? Ou seja, de la conversão. Sim? Não é literal. Eles estão ilustrando, estão ocultando um grande secreto. Foi a melhor forma, não? E mira, logramos abri-lo, logramos entendê-lo. E os que levam outros ali, hacia o bem, a que se conectem com a luz, com a espiritualidade, mira, sem usar palavras, mira, queda com o brilho de las estrelas, que é superior ao brilho del cielo. E que todos nós outros podemos ter esse tipo de brilho no mundo venidero, mira, o brilho como o de las estrelas del cielo, porque conduzir a alguém hacia a espiritualidade, hacia conectar-se com a luz, sem usar palavras, não é coisa fácil. Às vezes nunca se verão os frutos, às vezes nunca se receberá nada de ello. Pero o brilho que se obtendrá é 100 vezes maior ao brilho do cielo. E por incrível que pareça, estamos com o texto de Daniel, no capítulo 12, no versículo 3, ¿no? Todo mundo quer estudar, quer aprender Cábala, para quê? Para ser maestros, para que tenha o brilho do firmamento. Porque nesta outra de aqui não há mais tanto a enseñanza, mira, não há mais maestros, só há a acção, pero este brilho é superior, porque é o brilho de las estrelas. E mira, eu já posso estar viviendo este futuro ahorita mesmo, mira, em uno de los dos bandos estaremos, não? O de los sábios, com sus diferentes niveles, mais sábios, menos sábios, sim, um intermedio entre los dos, não? Ou en el lado de aquellos con la acción, que logran conducir otros por su acción, sin necesidad de palabras, sin necesidad de convencerlos, de obligarlos a que tomen decisiones, a que larguen eso, aquel otro, o se alejen de acá y se acerquen allá, sin nada de esas cosas. Con la acción, ellos empiezan a conectarse con la luz y con la espiritualidad. Y el brillo es de las estrellas, que es mucho superior al brilho del firmamento. E hemos visto os párrafos 4 ao 6, hemos analisado em especial o versículo 3, ¿no? Os párrafos 4 ao 6 del Zohar HaKadosh, el versículo 3 del capítulo 12 de Daniel, ¿sí? E eu quero que entendas de la circuncisión y conversión. Los sabios lo han codificado, han colocado en el Talmud y han pasado esta idea para referencia a esos niveles que van a haber. En el momento que Mashiach se manifieste, los niveles se quedan en donde están. Por eso tenemos la gran oportunidad, no es tarea fácil, ¿sí? Si alguna vez fuiste a la sinagoga, ¿no? Existe el proceso de conversión, a veces uno va ilusionado, ¿no? Uno está logrando la conversión, se ha hecho, va allá y se va a sentar y vamos a hacer las cosas lindas y bien y como tiene que ser. Y cuando estás en el medio del grupo ves que no es así. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión? Que aunque estando circuncidado, aún habiendo nacido del vientre de una madre judía, ¿sí? No se conectaron con la espiritualidad. Son sabios. Esto sí, tienen los preceptos, tienen los mandamientos, las mitzvot, pero no lograron conectarse. E aí uno se sente como um pez fora del agua. Por quê? Porque não nos explicam como funcionam realmente as coisas. ¿Sí? Ambos grupos têm que estar, onde seus nomes? Codificados em la Torá. Van a haver niveles de diferenciação. E Daniel nos pone dois. O podemos estar em um lado ou em outro. Podemos escoger. ¿Sí? Temos a gran oportunidade, porque no momento que se manifesta Mashiach, nos quedaremos en el nivel en el cual estamos.
Então, senhores, ha sido um gusto, um prazer. Estamos em la Parashá Shemot, estamos iniciando todo o processo deste livro, del Sefer Shemot, e ha sido um gusto, um prazer e um shalom bem grande.